razón. Bueno, entonces vamos a seguir. Les decía ahora que si tienen dificultades con el micrófono, con el reconocimiento de voz, después me pueden preguntar individualmente en la noche, yo les ayudo, no hay problema, no se preocupen. Ahorita pues por el tiempo que estoy contra tiempo y hay cosas que debo de darle más prioridad y ir un poco más a la carrera. Incluso de Gor creo que parte de la otra semana vamos a ver, es que son tantas cosas y yo no quiero dejar nada por fuera, ¿verdad? Y tenemos que aplicar todo esto que estamos viendo, lo vamos a aplicar a la educación. Entonces, bueno, vamos a ver ahora algo así un poco rápido. Estamos en lo de Word y estamos hablando de las cintas de opciones. Está el botón de inicio que ya sabemos, yo creo que la mayoría hemos utilizado el botón de inicio. Bueno, aquí en cada grupo ya aparece el nombre, ya lo sabemos. Entonces, aquí damos, aquí damos la opción, las opciones de tipo de letra, que se llaman fuentes también. La letra en los procesadores de texto también se le llama fuentes. Entonces puede ser tipo de fuente o tipo de letra. Este es el tamaño. Esto es ponerlo en negrita, cursivo y subrayado. Esto es ponerlo intachado. Esto es ponerle, hacerlo más grande, más pequeña la letra sin usar esto. Esto es ponerlo en mayúsculas y minúsculas. Le da tres opciones, cuatro o cinco opciones. Tiporación. Le da todo en minúscula, todo en mayúscula. Poner en mayúscula cada palabra o alterar mayúsculas y minúsculas. ¿Verdad? Por lo general se usa tiporación. O cuando usted hace un título, necesita mayúsculas en cada palabra. Y para hacer cambios, usted tiene que seleccionar. Miren, aquí yo lo pegué y me tira esta opción. Aquí le voy a dejar el texto plano para que miremos. Voy a ponerlo en negrita. La N es de negrita, la K es de cursiva y la S es de subrayado. Usted puede ponerlo en negrita, cursivo y subrayado, ponerlo tachado. Esto es para hacerlo en el renglón. Para hacerlo más pequeño dentro del renglón. Esto es lo normal. Aquí es un tipo de letra de WordArt. Esto es WordArt, donde usted puede convertir lo que escribió a WordArt. O puede darle el tipo de letra, un relleno, por ejemplo, lo puede poner así. Son opciones de WordArt. También usted puede ponerle un fondo a lo que está escribiendo. Y también puede cambiar el color a la letra. Esto es para borrarle el formato. Por ejemplo, aquí pongo negrita, cursiva, subrayada. Si yo selecciono y le doy aquí, borro el formato y dejo el texto plano. O sea que también esta opción me sirve para borrar formatos. Supongamos que esta la puse más grande, que está centrada en negrita. Entonces, si le doy borrar formato, me la deja como texto plano. Entonces, para eso sirven estas opciones. Aquí está la opción de copiar, cortar, pegar. Ahora, la opción de pegar formato es esta. Yo, por ejemplo, tengo un formato, le voy a poner otro tipo de letra. Ahí le cambié la letra, le vamos a poner un tamaño.
Licenciado, una pregunta. Dígame. En el caso, yo he escuchado que se puede descargar letras y las puede poner ahí donde se seleccionan las letras. No se preocupe que eso lo tengo en el temario de hoy. Hoy lo Ah, vamos a ver. ok. Está Sí, bien. ya lo tenía eso planeado. Gracias. Ok. Ok, vean que yo tengo, por ejemplo, el texto. Aquí yo puedo escribir cualquier cosa, pero yo tengo aplicado un formato a este texto. Supongamos que yo le quiero aplicar ese mismo formato, pero a este renglón. Entonces yo selecciono o me pongo en cualquier parte, cualquier lado que yo me ponga, en cualquier letra, y le doy copiar formato. Después solo selecciono a lo que le quiero copiar el formato. Y mire, solo me le cambia a esto. Esta sigue igual. Pero también le puedo borrar formato. Y también a esto le puedo borrar formato y dejarlo como estaba. Esas son las únicas opciones que puedo resaltar de acá. Lo demás creo que ya ustedes lo saben. El de copiar formato. Copiar y pegar, pues yo lo utilizo. Yo lo utilizo con el teclado. Ahora, esto es bien importante lo que les voy a mostrar. Este es el uso del portapapeles. Fíjense que aquí hay unas opciones, pero si yo le doy clic a esta opción, me aparece un portapapeles. Voy a borrar todo. Me aparece un portapapeles. Vuelvo a darle aquí y me aparece una opción de portapapeles acá. Ok, miren qué importante es el uso de este portapapeles. Vengo yo y bueno, voy a buscar sobre, sistemas del cuerpo humano. Un ejemplo. Entonces, voy a buscar información. Aquí tengo una información. Entonces digo yo, ah, bueno, de aquí me interesa esta imagen. Vean, está buena, digo yo. Entonces lo que hago yo es que copio la imagen. Mire, copio la imagen y cheque hasta ahí nomás. Clic derecho y copio la imagen. Ok, de ahí vamos y digo yo, ah, ok, a mí me gusta este texto. Lo copio. Ahora me voy a buscar en otra página. Y vamos a buscar otra información. Ya copié de esta página, copié la imagen, copié el texto. Perdón, de la otra página que tenía. Y aquí tengo otras. Vamos a ver aquí. Vamos a esperar que me cargue. Ok. De aquí, pues digo yo. Vamos a ver el sistema digestivo. Ok, el sistema digestivo, voy a copiar esto. Esto me gusta. Copiar. Miren, yo solo voy copiando y copiando. Después, lo que voy a hacer es que voy a buscar otra imagen. Vamos a irnos a otro lado, aquí de entrada. Y vamos a suponer que de aquí me interesa otra información. Bueno, esta imagen me interesa. Y digamos que me interesa este texto y le doy copiar. Le di copiar a varias cosas. Ahora me voy a Word y miren, el portapapeles está todo lo que yo copié. De modo que aquí me va quedando todo lo que he ido copiando y me dice que lo copié de la web. Incluso puedo copiar de otro lado de Word o de otro Word, de otra página de Word, de otro documento de Word y va quedando aquí. Entonces, vaya, digamos que yo lo que quiero primero es poner esto. Solo le doy un clic. Ya me lo pone. Ah, pero este está con negrita, entonces voy a ponerlo plano, texto plano.
Y ya está. Y solo lo arreglo. Ok, ahora voy. Yo quiero esta imagen. Ya me la pone ahí. Y quiero el primer texto. Ya me lo pone ahí. Y lo pongo en texto plano. Después quiero la otra imagen que yo había copiado, una imagen que creo que está más abajo. Ok, ahí está. La imagen. Y después de esa imagen, yo quiero este texto. Ok, lo voy a dejar como texto plano. Aquí está desconfigurado, por lo tanto uso tabuladoras, miren. Aquí uso el tabulador. Y ok, ahí arreglé el sistema. Entonces miren, yo voy copiando muchas cosas que a mí me sirven en internet y después simplemente van quedando en el portapapeles. Usted individualmente puede eliminarlo. Cualquier información, digamos, voy a eliminar esta foto, ya no la uso. O puede borrar todo. O puede, en todo caso, pegar todo. Lo que usted copió le da pegar y se lo pega todo automáticamente. O puede ir pegando por partes, de acuerdo como usted considere. Ese es el uso del portapapeles, que casi nadie lo utiliza y casi nadie aprovecha esa funcionalidad que tiene. Porque a veces lo que uno hace es copiar, usted copia y digamos que no tiene así, copia y pega aquí. Voy a borrar todo esto. Copia y pega. Después usted va a buscar otra información y la copia y la pega. Pero en esto se lleva mucho tiempo, entonces no es lo mismo estar diciendo, ah, esta información me sirve. Ok, esto ya no me sirve, me voy directo a otra página. Entonces ya usted dice, ah, esta información me sirve. Ah, esta imagen me sirve. Entonces no está copiando y pegando a cada rato. Por ejemplo, aquí yo digo, bueno, esta imagen me sirve, la voy a copiar. Esta información me sirve, la voy a copiar. Y no estoy abriendo el Word a cada rato. Bueno, me sirve esta información. Pero en ese caso tienen que activar siempre el portapapeles. Mire, aquí está desactivado. Cuando yo lo vuelvo a poner, está todo lo copiado. Lo que pasa que, como siempre ha estado desactivado, usted nunca se ha dado cuenta de que todo lo que copia viene a quedar en el portapapeles. Ahora, no sé si les ha pasado que cuando cierran Word, a veces les dice, usted copió algo en el portapapeles, desea eliminarlo. No sé si les ha pasado eso. Es porque usted sin darse cuenta, todo lo que ha ido copiando le ha ido quedando aquí. No sé si me entienden. Sí. Pero sí, usted vio que estaba cerrado y aunque esté cerrado, si usted lo copia, todo lo que copie, le va quedando en el portapapeles registrado. En este caso, por ejemplo, yo puedo pegar todo lo que hay en el portapapeles. Y ahí está todo lo que yo copié. Mira. Pero puedo pegarlo individualmente. Solo esto. Después esto. Y así. Y puedo borrar todo del portapapeles también. Ahora, entre más cosas tenga en el portapapeles. Entre más cosas tenga en el portapapeles, más lento se le va a volver. Entonces, a veces uno, usted hace la selección de lo que usted necesita. Y después, después borra lo que hay, ¿verdad? Entonces, ven ustedes qué importante es utilizarlo. Y es algo que nosotros no sabíamos que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir. Usted copia una imagen, copia la imagen. Mire, imágenes y texto. Incluso tablas también, usted puede copiar tablas. Puedo copiar todo lo que usted desee y todo va a quedar en el portapapeles. Vamos a ver el sistema. Ahora, como lo repetía, no solo del internet, usted puede copiar de otros lados.
Ok, voy a copiar esto, me interesa. Lo copio. Ahora vamos a ver, voy a abrir otro archivo de Word. Tal vez tengo un archivo por aquí. Ok, vamos a buscar un archivo de Word. Ok, aquí tengo un archivo de Word. Voy a abrirlo y voy a copiar también de ese archivo algo. Ok. Vamos a ver. Voy a copiar esto. Clic derecho, copiar. Igual, entonces abro el portapapeles. Y aquí está. Esto es lo último que copié. Y aquí me dice, lo copié de Word. Y aquí me dice, lo copié de Internet. Entonces, miren, pongo lo que copié en Word, por ejemplo. Después voy a poner la imagen. Después pongo lo que copié de Internet. Y esto lo pongo como texto plano. No me aparece. Ok. Entonces así. Así ustedes pegan. Incluso esa imagen, si la quieren volver a pegar, le dan aquí. Y le vuelven a dar y le vuelven a dar y vuelven a pegar y pegan hasta que usted decida borrar todo y ya no tenga nada en el portapapeles. ¿Alguna duda con el portapapel? Esto nos ahorra mucho tiempo. Compañeras, esto nos ahorra mucho tiempo a la hora de buscar información. ¿Les queda claro? ¿Alguna cuestión, pregunta sobre eso? Perfecto, perfecto, no. Gracias. Muy bien, ahí. Perfecto. Sí, okay. Sí, Master, una consulta. Díganme. Usted solo se posiciona ahí, le da clic y de un solo pasa a la página. ¿Así es? ¿Así es? Copiar. ¿Sí? No, okay. No. Mire, ve. Por ejemplo, voy a copiar esta imagen. Ya me quedó en el portapapeles. Que aquí está. Y yo solo le doy un clic y ya se me pone en la página. Listo. Ok. ¿Dónde la copio? Yo soy del teléfono y no logro ver desde dónde la copio. Es que está solo se ve su Word click ahorita. Ellos quieren ver cómo lo, me imagino. ¿Qué es lo que quieren ver? No lo entendí. Es que ahorita solo se está viendo su Word. Entonces sí. Me imagino que ellos quieren ver cómo usted pasa de página a página. No sabía eso. No, porque solo está proyectando el Word. Entonces, por eso no puede ver el procedimiento. Discúlpeme, yo pensaba que está proyectando toda la pantalla. Voy de nuevo entonces. Mire. Ok, aquí tenemos, estoy en Internet. Entonces, en Internet, por ejemplo, estaba buscando aquí información. Por ejemplo, me gusta esta imagen. Le doy copiar al clic derecho y copiar imagen. No me preocupa en irme a Word. No me preocupo. Porque ya copié la imagen. Digamos que me gusta este texto. Lo selecciono y lo copio. No me preocupo de irme a Word. Ahora me voy a otra página y me gusta esta imagen. La copio. Copiar imagen. Puedo regresar. Ok, vamos a regresar y vamos a ver aquí si hay información que me interesa esta información hasta aquí y le doy copiar. O sea, he copiado muchas cosas de Internet. Incluso voy a copiar esta imagen, copiar imagen. Vieron, acabo de copiar muchas cosas. Incluso tengo otro documento en Word en donde voy a copiar algo que tengo en Word ya. Clic derecho, copiar. Ahora me voy a mi, me voy aquí y esto les aparece así la página. Clic. Dígame. Entonces es copiar sin necesidad de darle pegar porque automáticamente se le pega en el portapapeles. Es correcto, esa es la intención de que usted no se esté preocupando por copiar y pegar en Word, sino que usted vaya hacia Internet
la información que quiera y solo vaya dándole copiar, copiar, copiar y copiar. Una vez, eso le ahorra tiempo a usted, le ahorra mucho tiempo. Disculpe, ¿qué me decía? Es que apaga el micrófono cuando estaba hablando. ¿Tengo que abrir portapapeles o automáticamente sí. ya? Mire, automáticamente ya le queda en el portapapeles, solo que el portapapeles está oculto. Ok. Pero, okay, si ustedes se fijan ahorita, el portapapeles está oculto, no puedo ver nada. Incluso voy a copiar algo más para que vean ustedes que es cierto lo que les digo. Vamos a copiar esta otra imagen de avanzar al riñón, copiar. Ok, ahí copié mucha información. Copié también incluso desde un documento de Word. Ahora, ustedes aquí no ven nada, pero le dan aquí donde dice portapapeles y les aparece todo lo que ustedes han ido copiando. ¿Sí? Aquí aparece todo. Entonces, para agregarlo, usted solo le va dando clic y en el orden que usted quiera. Si yo quiero primero que me salga esta imagen, ok, ahí está la imagen. Ahora me voy a este texto que copié. Ah, muy bien, este texto me gusta. Lo voy a poner como texto plano. De ahí voy a poner la otra imagen. Ah, aquí está la imagen. Voy a poner otra imagen que copié. Ok, ahí la pongo. Ahora voy a copiar lo que copié de Word. Si ustedes se fijan, aquí a la par les aparece de dónde lo copiaron. Aquí me dice, me aparece un simbolito de internet. Aquí me aparece un simbolito de qué. ¿Pueden verlo ahí? Sí. Es de Word. Entonces lo que copié de otra página, de otro documento de Word. Le doy clic y ahí está, miren. Ya lo pegué. Entonces, todo lo que usted copie, que sea texto, imagen y todo, va a quedar en el portapapeles y usted lo puede usar en el momento que quiera. Entonces, yo les decía, si quieren poner una imagen varias veces, igual aquí va a quedar, la pone, la vuelve a poner, la vuelve a poner, y ahí tiene varias imágenes. Si quiere texto, lo vuelve a poner, lo vuelve a poner, hasta que usted borre todo. O también está la opción, voy a borrar todo esto, todo lo que hice, está la opción de que pegue todo lo que ha copiado de un solo. Yo le doy ahí a pegar todo y ya me pegó. Por el orden cronológico, me lo pegó. Ahí está todo, mire. Todo lo que yo copié, de ahí solo tiene que ir arreglando las letras. Entonces, esa opción de portapapeles es importantísima y nos ahorra mucho tiempo. Y yo les apuesto que la mayoría no conocía esa... Ah, dígame. Dígame. De hecho, no tiene que estarle dando copiar, igual, pues solo selecciona y con control C y automáticamente igual se copia en el portapapeles. Sí, es que control C es lo mismo que darle clic derecho y copiar. Eso es lo mismo. Por ejemplo, en Word hay tres formas de copiar. Yo le doy a selecciono, clic derecho, copiar. Esto es lo mismo que darle control C. Y también puedo copiar de aquí. Entonces, en Internet es lo mismo. Ahora, en imágenes no va a poder hacer eso. Lo va a poder hacer en texto. Sí, selecciona y le da control C y ya le queda en el portapapeles. Ahí ya le di control C. Pero, por ejemplo, en esta imagen no va a poder. Ahí sí tiene que darle copiar imagen. ¿Verdad? Y ahí sí ya se le queda copiado todo. Me voy aquí al portapapeles y ya. Ahora, vean una cosa también. Recuerden que abrí otro documento de Word. También en ese otro documento queda el portapapeles. O sea que el portapapeles no solo le sirve para el trabajo que está haciendo. Yo puedo abrir una página nueva en Word. Vamos a abrir una página nueva. Y si ustedes se fijan, sigue estando en el portapapeles todo lo que copié. O sea que se aplica en general a todo lo que usted haga en Word. ¿Verdad? O sea, usted puede hacer varios documentos. Copiar algo de internet y del portapapeles lo puede reutilizar para varios archivos en Word. Lick, una pregunta. Ajá, dígame. Voy a salir un poquito ahí del tema, ¿verdad? Pero sí necesito ahí una ayudita. Si yo quiero copiar de PowerPoint, una diapositiva, ¿verdad? Pero no solo el texto, sino toda completa. Para Word, ¿cómo hago? Depende. ¿Lo quiere copiar como texto, como imagen o cómo? Como imagen. Si es como imagen, ya les voy a explicar cómo. Porque yo les iba... Okay. Eso viene después en el tema, ahorita. No me preocupe. Okay. Disculpe. Dígame. Y digamos, eso me queda guardado ahí en el portapapeles. Porque, por ejemplo, podría ser que, digamos, que termine eso yo, pero voy a ocupar esa información, esa misma información para otra cosa, para otro texto. Entonces, me podría quedar guardado, me queda guardado ahí, en el portapapeles.
cuando usted lo cierra, ajá, le hace la pregunta si lo que está en el portapapeles lo desea guardar. Permítame, vamos a ver qué aquí me dice. Bueno, aquí me va a pedir que guarde lo que está en ok, vamos a guardar esto. Ahí lo está guardando. Es que lo estoy guardando en línea. Creo que por eso está tardando un poco. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí, ahí está guardándose en línea. Y a veces le pregunta, ¿desea guardar lo que con lo último copiado en el portapapeles, desea guardarlo? Y usted le dice que sí. O le dice que no. En este caso no me lo pidió, entonces me imagino que no quedó. Vamos a ver, vamos a abrir igual. Si usted se fija, lo que quedó en el portapapeles fue lo último que usted copió. Y eso es lo único que le va a quedar. Usted se fija ahí, mire, esto fue lo último. Pero yo copié un montón de cosas más que no están ahí. Entonces, le queda lo último que usted, el último cambio que usted hizo. No, permítame. Sí, solo el último objeto que usted copió le queda guardado. No queda guardado todo, entonces lo que copie. No, porque como se supone que usted lo pegue en el portapapeles, porque está haciendo un trabajo en Word para hacerlo ahí mismo. Entonces, para que le quede, entonces solo dele clic en el portapapeles para que le quede en el documento. Ok. ¿Me entiende? Sí, sí. O sea, yo decía porque a veces, digamos, ocupamos para una cosa información y de repente recabamos otra para otro documento. Entonces, sí se podía hacer eso. Bueno, pero, ok, entendí que no. Sí, no se puede. En ese caso, lo que tendría que hacer es abrir el documento donde tienes información y darle copiar y ya le queden el portapapeles y lo arregla usted después. Eso podría ser. Porque aquí, mire, ya lo guardé localmente y lo voy a abrir. Entonces, mire, solo lo último que yo copié. Ajá. Lo demás no le queda. Porque si le quedara guardado todo lo que uno copia, a ver, esto porque ustedes ya saben que existe esta opción. Pero miren, yo a veces copio y pego, y esta portapapeles está súper lleno. Entonces, ¿se imaginan cuánto pesaría un documento si estuviera lleno el portapapeles? Ajá. Entonces, por eso es que no pueden... Clic, y si le da a borrar a lo del portapapeles, se le borra todo lo demás del archivo de Google. No. Por ejemplo, aquí, miren, yo aquí voy a copiar esto. Ahí está el texto. Yo borro todo y el texto está aquí, queda aquí. Ajá. Porque se copia automáticamente. Lo que está en el documento no se borra. No, en el documento no. Ahí usted guarda el documento, yo lo guardo y vuelvo a abrir el documento. Ahí está guardado. Lo único que se borra es lo que copió en el portapapeles. Pero como usted lo copió para utilizarlo en ese momento, mire, ahí está lo que yo copié del portapapeles. Y me queda lo último que copié. Bueno, en este caso yo lo borré antes de... Entonces, ahí está. No sé si aclarada la duda del portapapeles. Sí, sí. Aquí tengo otra cosa que preguntarle. Por ejemplo, a veces yo quiero unas orillas bonitas, digamos, para una hoja y que llame la atención de los alumnos. Pero cuando yo quiero escribir sobre la hoja, no se puede. Tengo que abrir un cuadro. O sea, tengo que irme a insertar, espérese. Tengo que irme
a insertar y entonces inserto una forma. Entonces, cuando usted me dice, cuando usted me habla de orillas, se refiere a marcos. Ajá, marcos, perdón, sí, hojas con marcos, bonitos. Oh, ok, ¿esos marcos usted los descarga de internet? Sí. Ah, ok. Ya le voy a eso vamos ahorita. Y ya va a entender usted cómo hacerlo. ¿Oyó? Okay. Eso está contemplado también, miren. Por eso es que estaba un poco apresurado porque hoy tenía tantos temas que dar. Bueno, ya vimos lo de portapapeles. Lo de las imágenes lo voy a dejar de último. Ok. Ya está lo del comando de voz, los atajos, las barras, los formatos, formatos de imagen. Ok, títulos e índices. Ok, vamos a ver lo del índice. Por ejemplo, yo necesito que ustedes sepan esto. Voy a abrir un documento en Word. Bueno, lo primero es, jóvenes, que yo pasé de la opción de formato, porque esto ustedes ya intuitivamente ya saben cómo hacerlo. Entonces yo aquí no me voy a detener en que tiene que darle color, tiene que darle tamaño de letra, tipo de letra. Eso es algo intuitivo. Usted escribe, selecciona y le da el tipo de letra. Esto ya lo expliqué ahora, miren. Entonces, no me voy a detener en eso. Darle color a la letra, tampoco me voy a detener porque ya le expliqué. Darle tamaño, tampoco porque ya le expliqué. Entonces, ahora, lo que sí, por ejemplo, todo es intuitivo. Mire, si en insertar, ¿para qué sirve insertar? Para insertar cualquier cosa. Entonces usted le da insertar y en insertar le dice insertar tablas, imágenes, formas, Smart Art. Ahora, le tengo que explicar qué es Smart Art. Gráficos, captura, este es importante, un video en línea, encabezado, pie de página, Word Art. Bueno, eso sí yo le voy a explicar. Pero, por ejemplo, en inicio, yo quiero pasar rápido de inicio. Y para pasar rápido de inicio, voy a explicarles cómo hacer un índice. Cómo hacer el texto, todo lo que usted está haciendo, cómo hacerlo de forma que sea, que le quede como índice. Entonces, miren, voy a hacer, digamos que usted está haciendo un trabajo, que está haciendo una tesis o que está haciendo un informe. Entonces, y que ese informe usted le tiene que hacer un índice. Usted no tiene que estar haciendo el índice manual. Voy a hacer yo la primera página. Ok. Voy a poner aquí índice. Pero me voy a ir hasta la siguiente página. Ok. Y aquí yo voy a buscar información. Vale, supongamos que vamos a poner. Ok, una primera clasificación. Voy a copiar todo esto. Hasta aquí vamos a copiar para ver algo. Voy a pegar, no quiero imágenes, lo que voy a pegar es texto. Y supongamos que este es un trabajo que ustedes están haciendo. Ok, voy a darle el formato que yo quiero a este texto. Este texto yo lo quiero sin espacios, lo quiero justificado. Vamos a poner en calibre. Ok. Entonces aquí miren lo importante de utilizar esto. Título 1, título 2, etc. Yo voy a decir que este es un gran título, este es un título 1. Miren que me cambia el color. Miren que hay un triangulito a la par. Yo voy a poner que estos son título 2. Título 2. Título 2. Todo esto es un título 2. Pero voy a decirle. Ok, vamos a poner esto como un título 1. Esto solo para que vean el ejemplo. Voy a poner el título 2 como. No, este como título 2. Y este como título 3. Este también como título 3. O sea, hay tres niveles de títulos. Pero vamos a poner como 1. Como 2. Ahora, a estos títulos, ¿para qué me sirve esto? Ya vamos a ver para qué. A estos títulos, usted puede configurarle, ¿cierto? Le aparecen azul y todo. Pero usted se va a título 1, le da clic derecho y le da modificar. Y usted le puede decir que sea, que, bueno, ahí le puede poner hasta su nombre para que usted sepa que cómo es, no puede, que los títulos sean en negrita, que sean en tamaño 18, los títulos 1, que vayan en cursiva,
le puede poner el tipo de letra y le puede cambiar hasta el color. A ver, usted le da fuente y aquí está el color azul, le voy a poner rojo para que identifique. Entonces todos los títulos 1 están en rojo, los otros títulos 2 y 3 están en azul. Ahora vengo yo en índice, me ubico en índice, me voy a poner aquí y yo me voy a insertar. Perdón. Es aquí, en referencias. Me voy a referencias, disculpen. Y aquí dice tabla de contenido. Me voy a tabla de contenido y me voy a donde dice más tabla de contenido. Perdón, tabla de contenido personalizado. Y aquí yo le digo cómo quiero la tabla. Yo le digo si estos puntitos puedan ser guiones. Vamos a dar a 100 puntitos. Mostrar número de página, alinear números de página a la derecha. Mostrar los niveles hasta el 3. Podemos hacer 4 o 5 niveles. Y el estilo yo le puedo poner, por ejemplo, elegante. Ahí me aparece el estilo elegante. Y le doy aceptar. Ahora, fíjense ustedes lo que pasa. Me creó la tabla de acuerdo al contenido sin que yo haya escrito nada. Automáticamente me creó y me dice en qué número de página está. Mire, esto es como tema, estos son los temas 1, estos son los temas 2, tema 1, tema 2, estos son los temas 3. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le doy control y le doy clic, me lleva a donde está la información. Me voy a traer al menú, yo quiero ver el sistema circulatorio, le doy clic y me lleva a donde está el sistema circulatorio. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que también tienen un... Esto lo vamos a hacer más para arriba. Que cuando usted le pone el título, tienen un triangulito. ¿Para qué me sirve el triangulito? Le doy un clic y me oculta la información. Le doy un clic y me oculta la información. De ese modo, mire, tengo los tres grandes temas así. Si yo quiero un resumen, por ejemplo, o solo los títulos. Ahora yo puedo ver la información que hay. Incluso yo puedo ver solo los subtemas. Miren, de la primera clasificación yo tengo sistemas somáticos, viscerales, circulatorios, nerviosos. Ahora, quiero ver la definición de cada uno, entonces la veo. Ahora, yo hago cualquier cambio que yo haga aquí, se me va a cambiar aquí. Mire que una primera clasificación está en el 2. Ahora, voy a llevar en la página 2, ahora voy a llevar esto a la página 3 y voy a ver el índice. Y aquí lo que tengo que hacer es actualizar tabla. Porque como cambié datos, le doy a actualizar tabla y le doy a actualizar toda la tabla. Entonces automáticamente ya me cambian, miren, los números. Ya me sale que está en el número 3. La página está en el número 3, la otra es en el 4, en el 4. Incluso pues los temas los puedo poner, por ejemplo, este otro gran tema. Lo puedo poner en la otra página. Cada tema en su página. Miren que... Ok, me voy aquí y voy a ponerlo aquí. Entonces, cada gran tema está en una página diferente. Ahora me voy a actualizar la tabla de contenido. Actualizar toda la tabla y también... Tuvo que haber cambiado, sí, ahora está en la 4 este y está en el 5 este. Ya cambió ahí la información. Y bueno, usted aquí puede, disculpen, puede, el índice lo puede poner así, puede darle lo que usted quiera. ¿Verdad? Entonces, así usted agrega el índice y para eso no sirve.